Dale. Hola amigos de YouTube, soy Mika Paz y bueno, hoy vamos a hacer un video de cosas paranormales que nos hayan pasado. Bueno, Nacho, primero empiezas tú. Hola chicos, hoy estamos contando historias paranormales que nos pasaron. Bueno, primero yo estaba comiendo en mi casa, estaba ahí comiendo y yo tenía sueño y me dijeron, bueno, andate a dormir. A sillón. Bueno, yo me fui para sillón y cuando yo di dicen, bueno, mejor andate a la cama a dormir arriba. Yo tenía, era chiquito y no tenía ganas. Entonces cuando voy arriba, voy subiendo la escalera de mi casa, como que me asomo así a la escalera a mi pieza y veo la sombra de Chucky, todo el cuerpo era gigante así y tenía tenía puntiagudo el pelo como lo tiene él y se le veía toda la sombra y yo cuando lo veí me empecé a correr para abajo, empecé a correr y llegué y me quedé abajo. Y después cuando fuimos al rato, no sé, media hora, una hora de arriba, porque yo me bajé de nuevo abajo cuando lo vi, yo me fui para abajo. Y yo me fui con mi familia ahí. Y como era, no sé, una hora después, media hora, voy arriba con mis hermanas y todos nos vamos a acostar. Y cuando prendemos la luz no hay nada. Y así fue mi historia. Ahora le toca el turno de Mika. Bueno, yo les voy a contar mi historia, pero es real. Era una noche tormentosa y estaba sola. Bueno, mi hermana estaba durmiendo porque tenemos dos camas y mis papás también, era todo oscuro. Entonces después yo agarré, me levanté, sentía que alguien me estaba mirando, no me fijé la hora. Entonces agarré y me di vuelta y era como una sombra que medía como hasta acá. Toda oscura, no se le veía la cara ni nada, era toda negra, era como la sombra de una chica. Entonces yo agarré, me empecé a asustar y no me podía dormir. Agarré, empujé a mi perra Kitty y ella no hizo nada, se quedó ahí y cuando la empujé se acostó ahí en los peluches. Y yo le dije, no, ahora es mi oportunidad. Y entonces no me podía dormir, entonces ahí yo agarré y como sigo viendo My Little Pony, me acordé de eso y me dormí. Bueno, después les voy a contar una historia que mi mamá me dijo que le pasó hace un montón, de que ella estaba con mi hermana Carla, era chiquitita, era como hasta esta altura. Estaba dibujando Carla en el comedor y mi mamá estaba colgando la ropa. Entonces después agarró y vio como la silueta de un duende que medía como hasta acá. Era todo oscuro que se iba corriendo. Entonces mi mamá lo fue a perseguir y se desapareció. No sabemos si eso sigue ahí escondido, no sé, pero es algo real.